Acérquense, por favor, Luis. Luis. Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a su casa, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En medio de un contexto de país en donde la constante es la violencia y la violación sistemática de derechos humanos, en donde estamos frente a un escenario a 3 meses de una ejecución extrajudicial masiva por parte del ejército mexicano, y estamos apenas a 15 días en donde todavía buscamos a las y los estudiantes de Ayotzinapa de la Normal Rural, hoy tenemos una noticia de aliento. Hoy tenemos un contexto que reivindica que vale luchar por los derechos humanos. Hace meses presentamos el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, junto con nuestros socios, nuestros aliados, la sección mexicana de Amnistía Internacional, el secretario internacional de Amnistía. Y decíamos que había un gran ausente, el propio Ángel. Hoy, gracias a la vida y al trabajo de muchas y muchos defensores de derechos humanos, nos puede acompañar Ángel. Bienvenido. Sí. Y bueno, para hablar justo de su liberación, estamos aquí, Chacel Colorado, de Amnistía Internacional, su servidor Mario Patrón, la abogada Denise, el abogado Luis, quienes han sido pilares en la defensa y en el proceso de trabajo de Ángel Amílcar, y está también el solidario incansable, que junto con Pedro Pantoja y Fray Tomás fueron hasta allá, fueron a ver a Ángel al penal, y desde que lo visitaron daban como augurio que pronto nos veríamos aquí con todas y todos ustedes. El padre Alejandro Solalinde, muchas, muchas gracias, ¿sí? Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa, para lo cual le pediría a mi compañera Chacel que pueda dar inicio a la misma. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Igual que Mario, pues nos sumamos desde Amnistía a este gran momento, a un acto de justicia que dentro de este contexto, pues definitivamente queda aliento para las personas que trabajan desde la promoción y defensa de derechos humanos. Como ustedes sabrán, a partir del 22 de julio que se hace este nombramiento desde Amnistía Internacional de Ángel como preso de conciencia, Amnistía tomó en consideración que la tortura y los malos tratos que Ángel había sufrido tenían como base el origen, bueno, afrodescendiente, garífuna de Ángel. Justamente esta situación ha sido parte de las preocupaciones en este caso. Creo que cabe apuntar la razón por la que hoy estamos aquí, y es justamente porque el miércoles 15 de octubre, una de las principales peticiones que teníamos, y era que la PGR se desistiera de los cargos contra Ángel por delincuencia organizada, pudiera darse de inmediato la libertad.
Eso fue justamente lo que sucedió el miércoles 15 de octubre. Obviamente consideramos que esta es una buena decisión, es un paso, pero no es todo lo que viene ahora en el caso. Hay muchas cuestiones que aún deben analizarse, sobre todo en el marco de la reparación que tendría que venir directamente por las violaciones sufridas por Ángel, así como por la discriminación racial que también sufrió. Desde las organizaciones que hemos acompañado el caso, también se ha hecho mucho énfasis en esta obligación de una investigación exhaustiva e imparcial por parte de las autoridades de los actos de tortura que se cometieron contra Ángel. Cabe hacer mención que desde el 2009 que Ángel señaló los actos que había sufrido, las autoridades y la Procuraduría no inició ninguna investigación. Es claro que ahí había un incumplimiento de las obligaciones del Estado, por lo que hoy por hoy, aun cuando se ha dado un gran paso, todavía falta en este proceso para poder hablar de un acceso a la justicia pleno. Y estaríamos hablando de esta investigación y de una sanción de los responsables que han cometido estos abusos. Muchas gracias, Chacel. Ahora quisiéramos pedirle a Ángel que nos pueda compartir su testimonio y su sentir. Sí, bienvenido. Muchas gracias, compañeros. Respetables representantes de los diferentes medios de comunicación, auditorio en general, tengan todos muy buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria. Quiero manifestar mi más profundo sentimiento de gratitud al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a todo su personal, a Amnistía Internacional, ambos por haber desempeñado un papel preponderante en mi liberación, a todas aquellas organizaciones y personas que a través de sus cartas al Estado mexicano y su gestión en diferentes partes del mundo, hoy, esto es un triunfo de la verdad, de la justicia en contra del mal. Es prueba de muchos casos de personas que están presos en diferentes cárceles del país y que están en circunstancias similares como la mía y que están abandonados porque no cuenta con alguien que haga eco su voz de la situación que viven, porque el sistema te deja desarmado para poder reunir las pruebas necesarias y demostrar su inocencia. La razón por la cual partí de Honduras con destino a la ciudad de Nueva York es porque me veía rodeado de pobreza y el estado de salud de mi hijo Ángel Elvir Colón Baltazar, pues necesitaba dinero para poder atender su situación de salud y tratar el cáncer que lo mató. Durante este cautiverio que estuve en el Ceferezo número 4 de Tepic, Nayarit, que es una prisión de máxima seguridad disfrazada a la opinión pública, que es una cárcel de mediana seguridad. Aparte de la muerte de mi hijo, murió la hija mayor de mi hermana. Murió mi hermano, murió mi tía y murió mi mamá. A mi padre no lo conocí porque murió cuando tenía 9 meses. En ninguno de los momentos en que mis hijos y mis parientes fallecieron, se me dio la oportunidad de hacer una llamada telefónica y darles pésame a mis hermanos y solidarizarme con ellos con el dolor mutuo de nuestros seres queridos. Soy garífuna de nacimiento y de padres y madre garífuna, ex dirigente de la organización
Fraternidad Negra de Honduras. Me he desempeñado como exdirigente de la Asociación de Estudiantes Afro del Centro Universitario Regional del Norte, hoy conocido como Universidad del Valle en San Pedro Sula, Honduras. Participé en la fundación de Afroamérica 21 cuando se articuló. Fui fundador del Foro Binacional Honduras-Nicaragua para la conservación de las áreas protegidas fronterizas de ambos países. Soy miembro de Oil Watch Internacional en contra de la explotación petrolera en zonas protegidas en Latinoamérica. He desempeñado muchas funciones en mi vida social. Fui aspirante para ser sacerdote. Estuve 5 años bajo custodia, asesoría y tutoría de la Iglesia Católica y vigilancia de padres jesuitas. Hoy tengo un matrimonio que estoy por legalizar con mi esposa Julia Alexandra Baltazar, con quien procreé 2 hijos. Espero que llegue hoy o mañana o en el transcurso de este fin de semana a este país. Yo llegué a la casa con la que relacionan los hechos, bajo engaño y amenaza, y corrí del lugar por mi vida. Las autoridades violaron mis derechos, lo que es la asistencia consular, la retención de indebido proceso, 15 horas, estuve bajo disposición de la Policía Federal. Me entregan después al Ministerio Público. El Ministerio Público me entrega al Ejército Mexicano para ser interrogado bajo tortura. Una experiencia única que ha marcado mi vida. Habían más de 60 personas en ese cuartel, todos bajo las mismas circunstancias. Hoy me he liberado, pero durante todo el tiempo en que me mantuve, viví bajo incomunicación. También se violó mi derecho por hacerme declarar en una base militar. No tuve una defensa adecuada, porque no tuve una entrevista con mi defensora pública federal, y fue testigo mi defensora de mi tortura a las 2 de la madrugada. Se encontraba dentro del cuartel y me visitó una comisión del Ministerio Público y se presentó como integrante del Ministerio Público, y al día siguiente a las 8 de la mañana aparece que iba a ser mi abogada. En el expediente no hay prueba alguna de que dice de que presentó denuncia ante el Ministerio Público, que presentó amparo para solicitar mi defensa, mi liberación, porque no hay evidencia en el expediente. Fui arraigado por 80 días, después de terminar los 40 días en el cuartel militar, estuve aquí en la ciudad del DF, en la colonia de Doctores, en el centro de arraigo, para completar los 80 días. También se violaron porque la fabricación del delito irresponsables a través de las declaraciones ministeriales. Es una táctica estratégica del Estado para incriminar culpables. Fui víctima de tortura física y psicológica. 5 años, 4 meses, permanecí en el Ceferezo número 4 noroeste. El 13 y el 14 de febrero, cuando ingresó la quien es directora ahorita en ese centro, llegó golpeando, maltratando a los internos que se encontraban en el Ceferezo por simple capricho, argumentando que en el Ceferezo se vendían drogas y otras cosas, acusando a Mayela, que era la directora saliente.
No encontró droga, pero sí dejó gente fracturada, lesionada, simplemente para demostrar quién mandaba y quién iba a mandar en el Ceferezo. Allí se vive el infierno. Hoy en día, todos beben agua de llave contaminada. Ganamos los amparos para que nos den agua purificada y ya nos está entregando en este momento agua de garrafón purificada en el Ceferezo número 4 noroeste. Tiene que pagarla. Y hay jueces, yo gané un amparo donde se me ordenaba que se me diera un garrafón de agua semanal. La directora decidió que es quincenal y así se nos está proponiendo, pero ahora ya no se entrega. La comida constante pega diarrea a los internos. Y no se registran en los expedientes médicos. Así que cuando nosotros promovemos amparos ante los jueces, no podemos ofrecer pruebas porque presentan un informe de la autoridad y no se encuentra constancia de que alguien padeció de diarrea. Entonces se deniega el reclamo. La mayor de los internos mueren por negligencia médica, porque la atención, si no te miran tirado en el piso, que justifique que es emergente, se te da atención. Y mucha gente que han sido operados de pequeñas hernias, cosas leves, por no atención, han muerto. Hay un colombiano que murió, yo lo conocí por el Kiko, no le conozco el nombre. Pero después de que lo operaron se dieron cuenta que era cancerígeno el tumor que le estriparon, así que ese tumor se lo llevó. Y así muchos otros casos que argumentarán, porque ahí les hacen firmar documentos antes de su operación para liberar a las autoridades de las responsabilidades por si pasa algo. Es injusto eso, hermano. Porque el centro cuenta con recursos. El plato de comida, cuando salió Mayela, hablaban el personal saliente que costaba como 180 lempiras un plato de comida. Y le aseguro que con 30 pesos he comido mejor en cualquier taquería aquí, en las calles de esta ciudad. ¿Qué podemos hacer? Quiero manifestar que la PGR determinó que no habían pruebas para determinar que yo era responsable de los hechos y por eso determinó mi libertad inmediata el pasado 15 de marzo. No, disculpe, 15 de octubre del 2014. Lo relevante aquí, hermanos, es que la PGR mantuvo su acusación sabiendo que era inocente. Y eso amerita una reparación del daño, el castigo a los responsables y que investiguen a las personas que hicieron estos actos de tortura. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias, Ángel, por tu valor y a pesar de 5 años de encarcelamiento prolongado, no cesar en la búsqueda de justicia y de reparación. Seguiremos con el padre Alejandro Solalinde, por favor. Después de haber escuchado a Ángel Amílcar, vemos una vez más, constatamos una vez más, de este sistema injusto, represor, que no duda en poner todo el aparato de la fuerza en contra de personas inocentes y sobre todo migrantes, y como agravante garífuna. Nosotros sabemos que Honduras es un país muy pobre, pero dentro de los pobres de Honduras, los garífunas son todavía más pobres. Yo creo
que esta experiencia, Amílcar, esta experiencia, Ángel Amílcar, que tú has vivido, es ciertamente es inolvidable, marcó tu vida. Desde el punto de vista negativo, son 5 años perdidos. Sin embargo, para tu lucha, tú eres un luchador, tú has luchado por la justicia y perdiste muchos seres queridos en la cárcel. Todo eso te habla de muerte, pero también eres creyente y todo eso puede resucitar, haciendo de ti alguien que luche por estos hermanos que también en tránsito son incriminados y también son olvidados dentro de esos reclusorios. Yo creo que la experiencia que tú viviste es una experiencia que es oro molido. Estos sufrimientos vividos en la injusticia forjan a luchadores más grandes. Decía Jesús, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Tú ya perteneces a ese reino de Dios de justicia, que para Jesús es prioridad. Reino de Dios y la justicia primero que todo. Esas lágrimas, esa ausencia de tus seres más queridos como tu madre, tu hijo, te tienen que forjar para mirar ahora una nueva misión que sin duda el Señor te encomienda. De los que pasamos por muchas cosas, tenemos que aprender a ser fuertes y a hacer y a convertir la muerte en vida. Y pasar de esa terrible experiencia de pérdida de la libertad a luchar por la libertad de los demás. Yo sé que tú eres fuerte, que te has mantenido, que tienes una honda pena, pero que también tienes esa fe inquebrantable en que las cosas pueden cambiar para otros. Ánimo, yo quiero felicitar al PRO, a Amnistía Internacional, que han sido los dos pilares de estas luchas que hemos nosotros sido testigos aquí mismo en esta sala, que se denuncian y después, gracias a Dios, venimos a festejar, porque esta preocupación corresponde a ese espíritu realmente cristiano. Yo quiero decirle al PRO, quiero decirle a Amnistía Internacional, que si Jesús viviera en este momento y viniera físicamente, haría exactamente lo que ustedes han hecho. Gracias por hacer presente a Jesús, gracias por ver en Amílcar y en todos los pobres a Jesús y por luchar por la justicia. Bienaventurados ustedes. Muchas gracias al padre Alejandro Solalinde. Comentarles que justo en su visita al Ceferezo número 4, junto con Fray Tomás y el padre Pedro Pantoja, han formulado una invitación a Ángel Amílcar y a su familia para poder hacer un recorrido, ¿verdad? Por los... Sí, se me había pasado que como parte quizá de ese descubrimiento de la nueva misión que tenga Ángel Amílcar, pues es precisamente visitar a sus hermanos, visitar los albergues, pero también de los albergues visitar junto con él las cárceles donde seguramente también están recluidos hermanos nuestros centroamericanos. Queremos abrirle las puertas de nuestros albergues para que él vaya, y pronto vamos a fijar fecha para que él empiece a hacer ese recorrido. Bueno, muchas gracias, padre Alejandro. Pasaríamos con la licenciada Denise González para un poco ver los ajustes técnicos del caso y las implicaciones. Esta es la clase de personas que están en las cárceles en México. Presos de conciencia. Personas que están en la cárcel por motivos de discriminación. Ángel es un defensor de derechos humanos. Un migrante que dejó su país buscando mejores oportunidades para su familia. Y en México lo criminalizaron. Esa es la clase de personas que están en las cárceles. Y las cárceles están llenas de presos de conciencia.
Contra Ángel se cometieron muy serias violaciones a derechos humanos, tortura, humillación. Y hay muchas personas que están sufriendo eso. En el caso de Ángel, las autoridades mexicanas se tienen que hacer responsables y tienen que reparar el daño de lo que significa estar más de 5 años lejos de su familia y con autoridades que insisten en querer arrancarles su humanidad y su dignidad. Eso va a ser irreparable. Pero Ángel va a seguir adelante y va a exigir que las autoridades se hagan responsables por todo lo que le hicieron pasar. Y además va a estar al pendiente de que las autoridades mexicanas se hagan responsables de las violaciones a derechos humanos que se cometen para muchas otras personas. Y como él, en contra de migrantes. En el caso de Ángel, como él ya lo explicó, la PGR presentó conclusiones de no acusación. Eso significa que está reconociendo que no hay ni una sola prueba en el expediente que acredite lo que inicialmente le acusó. Delincuencia organizada, delitos contra la salud, etcétera. El que la PGR haya presentado conclusiones de no acusación le da la razón a Ángel. Siempre la tuvo. Yo soy inocente. Y ahora, públicamente, se le reconoce. Ojalá hubiera sido antes. Ojalá hubiera sido desde el momento en que lo detuvieron. A Ángel lo tenían que haber tratado como víctima y lo criminalizaron. Ojalá hubiera sido hace 5 años, 7 meses y 4 días. Y así le hubieran evitado todo lo que ha tenido que experimentar. El juez al final, en su acuerdo, estableció que la presentación de conclusiones de no acusación y el acuerdo en sí tenían los efectos de una sentencia absolutoria. Ángel es inocente. Y ahora va a exigir la reparación del daño y va a seguir adelante. Eso es todo. Terminamos con el licenciado Luis Eliu Tapia, quien ha sido uno de los encargados, junto con otras y otros del equipo del Centro Pro, justo en la defensa técnica jurídica ante el juzgado de distrito. Sí, muy buenos días. Únicamente hacer un par de comentarios para dar pie a las preguntas que las personas de los medios de comunicación tengan para Ángel. Ángel está aquí con nosotros, pero todavía su mente está adentro del Cefereso con las personas con las que convivió durante estos 5 años. Escuchó de viva voz testimonios de tortura de personas que habían vivido lo mismo que él, y no solo los escuchó, también les dio los números del PRO y ha tenido intervención para que personas, no su defensa, pero sí intervención para que personas concretas hayan obtenido su libertad incluso antes que él. Ángel es un defensor de derechos humanos y estando dentro del Cefereso 4, así lo hizo. El amparo por condiciones penitenciarias del que estaba hablando lo interpuso él. La suspensión para el efecto de que le dieran agua y alimentación adecuada lo hizo él solo. Son varias de los recursos que interpuso durante este tiempo. Antes de tener contacto con el PRO, él y con Amnistía Internacional, él estaba llevando su defensa a través de la defensa pública nombrada oficialmente, pero él asistía a los careos, él promovía
a veces con las limitaciones que tenía dentro del Ceferezo, por ejemplo, no le daban hojas, no le daban papel para escribir y se arriesgaba a sanciones con tal de poder interponer recursos. Se las ingenió para enterar al juez de lo que estaba pasando cuando los actuarios le notificaban cada uno de los acuerdos, escribía sobre el acuerdo una promoción, de tal manera que el juez se enterara de lo que estaba pasando. Es muy importante recalcar eso, y es muy importante saber que influenció a otras personas dentro del Ceferezo para que de esa manera pudieran también defenderse por sí mismos. Es el a eso fue orillado por el sistema de impartición de supuesta justicia en México. Eso tuvo que hacer. Bueno, finalmente decir, como decía mi compañera Denise, Ángel sale porque fue víctima de violaciones a derechos humanos, pero también es liberado porque es inocente. Más allá de interpretaciones, el acuerdo que da su liberación es muy concreto. Las conclusiones de no acusación son porque no había pruebas para demostrar la responsabilidad penal de Ángel. Entonces, es inocente, así lo dice la PGR y así lo supo durante todo el tiempo que mantuvo la acusación contra él. Nada más decir que si lo hicieron en el caso de Ángel, ¿en cuántos casos más lo pueden hacer? Es la pregunta que quedaría. ¿Cuántas causas penales en el país podía revisar la PGR o las procuradurías de los estados? Porque está en los códigos procesales, es una figura perfectamente útil para este tipo de casos y para terminar con injusticias como las que tuvo que vivir Ángel. Gracias, Luis. Antes de ir a una ronda de preguntas y respuestas, solamente puntualizar qué es lo que sigue. Y son tres conceptos básicos: verdad, justicia y reparación. Cuando hablamos de verdad, es que Ángel, su familia y nuestra sociedad en su conjunto tiene derecho a conocer la verdad de lo que sucedió. ¿Sí? Ángel fue criminalizado en un montaje de un operativo en donde en teoría se detenía a una banda del crimen organizado. Él era víctima de cautiverio del crimen organizado y en vez de rescatarlo como víctima, lo criminalizan, lo incomunican, torturan, etcétera, etcétera, todo el conjunto. Entonces, tiene Ángel y su familia el derecho a la verdad, así como sociedad también. Junto con la verdad está la justicia. Parte de lo que pasa hoy en nuestro país es porque los actos de aquellos y aquellas funcionarias no tienen consecuencias. Por eso es que a partir del caso de Ángel pretendemos hacer un llamado a la no impunidad, a la investigación y a la sanción. Si como consecuencia de un mal operativo policial hubiese existido un buen funcionario, Ministerio Público, que justo hiciera la primera valoración de la ilegalidad de su detención, ahí hubiera quedado esa irregularidad. Pero si a eso se suma el funcionario del Ministerio Público, y luego imagínense ustedes, se suma un juez que autoriza un arraigo por 77 días en instalaciones militares, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje? Que no hay un control y una supervisión de los actos de las autoridades. A una irregularidad se suma otra irregularidad y así subsecuentemente. ¿En qué se materializó? En tortura, en declaraciones autoincriminatorias, en un encarcelamiento de 5 años, 7 meses, en la violación de su derecho a la defensa adecuada. Todos esos funcionarios necesitan ser investigados y sancionados, ¿sí? Si no aprendemos como país a que los actos irregulares e ilegales de nuestros funcionarios tienen consecuencias en términos de derecho, la impunidad es permisividad. Y lo que le ha sucedido a Ángel le seguirá sucediendo a otros tantos mujeres y hombres migrantes en tránsito en nuestro país. Y lo último es la reparación. Verdad, justicia y reparación. No desde la tendencia de la reparación del daño material y económica. La preocupación de Ángel y de su familia, ¿cuál es? Que lo que le sucedió a él, le sucede a muchos, muchos, centenas, decenas de migrantes en nuestro país. ¿Qué es lo que viven los migrantes en tránsito en México? Extorsiones, secuestro, trata, desapariciones, ejecuciones.
Y ahora estamos hablando de los migrantes que están a disposición del Estado mexicano, de los migrantes en reclusión, en los centros penitenciarios, los olvidados. Ángel estuvo olvidado 5 años. ¿Cuántos Ángeles Amílcares hay en nuestro país? Por eso es que cuando hablamos de reparación, hablamos en las medidas de no repetición. Lo que tanto nuestro país congratula con nuestros connacionales en Estados Unidos, que es el derecho de asistencia consular. Aquí se viola sistemáticamente. Probablemente si hubiese tenido el derecho a esa llamada y a la asistencia consular, si su estado de origen, si su país lo hubiese defendido, no lo hubieran torturado y no hubiese estado 5 años y 7 meses en prisión. Por eso es que queremos que el caso de Ángel sirva para que a otras y a otros no les suceda lo mismo que le ha sucedido a Ángel. Y finalmente comentar, su caso es expresión de 2 políticas en nuestro país, la política nacional de seguridad y la política migratoria. La política nacional de seguridad, ¿sí?, en donde en aras del combate al crimen organizado, se criminaliza a quienes no forman parte del crimen organizado. ¿Quiénes son los más criminalizables? Los que de por sí ya son ilegales, los que no tienen documentos, los que no tienen redes de apoyo, los que no tienen un abogado privado para defenderse. Y la otra parte es, va a haber más migrantes criminalizados en la medida en que la política migratoria en nuestro país esté determinada por Estados Unidos. Si el objetivo es evitar que más migrantes lleguen a la frontera del norte de México, cada vez vamos a tener más migrantes en prisión. En esta documentación que hace el Centro PRO, en el plazo de 6 meses, por lo menos hablamos de más de 1.200 migrantes en prisiones que podrían estar viviendo la misma historia de Ángel. Gracias, Ángel, gracias por tu testimonio de esperanza y por permitirnos, tanto Amnistía Internacional como el Centro PRO, acompañarte en este camino. Es un privilegio, ¿sí? Gracias. Si les parece, vamos a una ronda de preguntas y respuesta. Entendemos que el interés no es tanto en nuestra palabra, sino en la palabra de Ángel. Entonces, haremos rondas de 3 preguntas, pidiéndoles nada más se identifiquen de qué medio, por favor. Buenas tardes, El Cicerero, reportero de Imer. Pues yo quisiera preguntar también ahorita que están aquí los de Amnistía y Centro Agustín Pro, la situación de muchos migrantes que están viviendo eso, de muchos presos pues de conciencia, que también en los casos que están defendiendo, a lo mejor no es migrante, pero el de la señora Nestora, ahorita precisamente que se está dando todo este problema tan fuerte en Guerrero. Entonces, pues esta solidaridad hacia esos presos, y cómo estarían estos procesos. Pues Amílcar, pues también saber qué sigue para ti, pues ya en Honduras, ¿seguirás como defensor? Nada más. Sí, buenas tardes. Leticia Pineda, de France Press. Yo le quería preguntar si nos puede dar un poco de más detalles de ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue secuestrado por traficantes de migrantes? ¿O qué fue lo que pasó en el momento en que lo detuvieron? ¿En qué fecha pasó? Y también si tiene una visa humanitaria o en qué condiciones se va a quedar en el país para hacer todo este recorrido y este trabajo de protección humanitaria. Gracias, Javier Navarro, de Radio Fórmula. Ángel, pues sabemos que es un momento muy en especial, que tiene las emociones a flor de piel, pero me gustaría saber qué visualizas para el futuro, qué piensas hacer, cuál es tu panorama, esta defensa de todas las personas inmigrantes que están en esta pues situación. ¿Qué es lo que piensas hacer para el futuro, Ángel? Gracias.
sobre mi futuro. He pedido apoyo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Me apoye un poco con la situación psicológica y mi estado de salud. Probablemente permaneceré algunos días aquí en México, todavía no sé. Estamos iniciando el proceso. Faltan las valoraciones que se me hagan y a partir de ahí voy a comenzar a pensar qué sigue adelante. En cuanto si voy a seguir como dirigente en Honduras, no tengo ningún resentimiento por aquellas personas que me hayan torturado. Es una liberación para mí concederles el perdón, porque el perdón es una decisión, aunque los recuerdos se mantengan en la mente. Tendré que aprender a vivir con ello, con esta marca. En cuanto a mi detención, yo llegué un día 5 entre Constitución y Revolución en la calle Coahuila. Conocí a Rolu, quien me ofreció sus servicios para trasladarme hacia San Diego. Pues en Estados Unidos, Doroteo Flores Álvarez me iba a apoyar, ¿no?, para darme un lugar donde llegar. Cuando llegué a la casa, en el camino me dijo Rolu de que pusiera mi cabeza, me agachara y hacia abajo del asiento del copiloto. Así que no supe cómo se llegó al lugar, sino que cuando volteé a ver alrededor ya estaba dentro de una cochera. Ya cuando estuve dentro del inmueble, me dijo que no viera ni por puertas ni por ventanas y que solo podía salirme de la estancia en que estaba hasta cuando se me autorizara, si no me quería que me pasara algo malo, y que no iba a estar mucho tiempo en el lugar, pues simplemente aproximadamente 10 días. Así fue como llegué al lugar. Ya estando en el vehículo, ya no me podía echar para atrás. Y punto peor, cuando ya había ingresado al interior del inmueble. La otra pregunta, creo que queda una pregunta. Lo de la visa humanitaria, ya se me otorgó la visa humanitaria. Tengo un certificado para presentarme con él a las instalaciones de la delegación aquí en el Distrito Federal para que me entreguen oficialmente ya el cartón. Sí, Fernando Camacho, del periódico La Jornada. Ángel, yo quisiera preguntarte simplemente cómo le hiciste para no caerte emocionalmente, o en todo caso para levantarte, para no dejarte caer, estando en una situación tan complicada. A lo mejor otras personas hubieran tenido una actitud distinta a la que tú tienes ya estando fuera de la cárcel. ¿Cómo le hiciste cómo se hace para soportar una experiencia tan fuerte? Creo que tengo principios religiosos y trato de vivir mi fe. Y por vivir mi fe, hoy en día, lo único que aprendí a beber fue vino de uva cuando se bendecía la hostia. Hoy, en aquel entonces, si consumía 4 cervezas era mucho.
uno o dos tragos en casos especiales. No consumo ningún tipo de droga, ni me ha llamado la atención. Hemos sido pobres, pero como dirigentes nunca ha faltado la comida en casa. Siempre sale para comer. Pero, más sin embargo, cuando salen las urgencias, enfrentamos las situaciones por las que me vi obligado a abandonar Honduras. Bien, pues les agradecemos su presencia. Adelante, Rocío. Rocío Méndez, Noticias MBS. Padre Solalín de Mario, si pudieran comentarnos, no sé, supongo que Ángel no conoce todavía este fenómeno, pero se nos ha advertido por parte de defensores humanitarios que en algunas naciones como Honduras ya se ha colocado un cerco militar en las fronteras para impedir la salida de los pobladores. Tú que hiciste el trayecto hasta México con lo que ya nos has descrito, ¿qué significa ese operativo? ¿Qué piensas representa para las personas que, como tú en un momento dado, tienen que abandonar Honduras? Gracias. Cayó el muro de Berlín. Durante los problemas de pobreza, no hay muro que frene la migración. Y se ha comprobado con la historia. Honduras, como cualquier otro país centroamericano, no tiene capacidad para controlar sus fronteras. Si tuviera capacidad, no llegaría ni un gramo de droga a México. Es la mejor prueba que podemos tener. Si pasa la droga, ¿cómo no va a pasar un migrante? Pero ahí, yo veo dos cosas. Una, la sumisión de Honduras, que no me extraña, y la otra es el impedir un derecho. La gente tiene derecho a emigrar, sobre todo cuando, como en Honduras, no hay condiciones para vivir. El sistema neoliberal capitalista y también Estados Unidos, que son lo mismo, han generado toda esa destrucción de Honduras que es violencia y miseria. Bases militares, irrupción de cárteles, droga, también el acaparamiento de las transnacionales, oligarquías al servicio del neoliberalismo de Estados Unidos, desamparo del pueblo, también la entrada de los maras, que son otro problema social no resuelto, también ocasionado, provocado la mayor parte por Estados Unidos, porque ha provocado las guerras en Centroamérica, pero también devolvió más de 30,000 pandilleros que luego se convirtieron en maras y hoy están por todos lados. ¿Cómo Honduras va a pretender, simplemente por la fuerza, evitar que sus connacionales salgan? ¿Qué les da? ¿Qué les ofrece? ¿Qué ha cambiado en las condiciones de origen? Nada. La solución es la que decía Mario, una solución militar, una solución de a fuerza, una solución de seguridad nacional, es todo, para que no se moleste Estados Unidos. No lo vamos a dejar salir, México no los va a dejar pasar, y así nuestro amo va a estar tranquilo. Nuestro agradecimiento como Centro Pro a Ángel, a su familia y desde luego a Amnistía Internacional y a todas y a todos, incluidos ustedes, para esta defensa. Muchas gracias, que tengan buen día.
Thank you.